Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión informativa sobre el Plenufar 7, valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población por los farmacéuticos. Esta sesión informativa, como bien sabéis, está destinada a todos los colegios de farmacéuticos y a todos los farmacéuticos interesados en este Plenufar 7. Soy Aquilino García Perea, la gran mayoría me imagino que ya me conocéis, y soy el vocal nacional de alimentación. La Vocalía Nacional de Alimentación, pues tradicionalmente, siempre ha realizado grandes campañas de educación nutricional, como las campañas de hidratación, que llevamos ya 12, 13 años haciéndolas, las campañas de fotoprotección oral, pero entre todas las campañas que hacemos de educación nutricional, destacan las campañas PLENUFAR. PLENUFAR, que es el acrónimo de Plan de Educación Nutricional por el farmacéutico. El objetivo de esta sesión, pues, es difundir entre los farmacéuticos la puesta en marcha de esta nueva edición de PLENUFAR, la séptima edición, y explicar los contenidos de esta campaña con el objetivo de animar a todos los farmacéuticos a la participación en la campaña. Quiero indicar, como siempre, como todos los webinars, que se está grabando y que esta grabación va a estar disponible dentro de unos días en farmacéuticos.com y también en el canal YouTube del Consejo General. También, evidentemente, podéis formular todas las preguntas que queráis a través de la aplicación y las contestaciones se darán al finalizar la segunda exposición, porque esta sesión consta de dos partes. En la primera, el compañero, el profesor Josep Tur, pues va a hacer un recorrido por las diversas campañas PLENUFAR que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, las seis anteriores. Y yo, pues posteriormente, pues voy a hacer hincapié en la presente campaña, la que nos ocupa, el PLENUFAR 7, detallar cómo se va a desarrollar, cómo inscribirse, el cronograma, etc. Así que, bueno, el título de la primera ponencia del doctor Tours es Los PLENUFAR, algo más que encuestas. Todos conocéis de sobra al profesor Tours, pero tengo que decir que es licenciado y doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona, es catedrático de fisiología de la Universidad de las Islas Baleares, es director del Grupo de Investigación en Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo de la Universidad de las Islas Baleares, integrado en el Ciberón del Instituto de Salud Carlos III, es director del Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud de la Universidad de las Islas Baleares, académico, fundador de la Academia Española de Nutrición, académico de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y, bueno, pues a mí lo que más me gusta de todo su currículum es que es el vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares y es miembro del Comité Científico de la Vocalía. Así que, Pep, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, Aquilino. En primer lugar, gracias por tus palabras, por supuestísimo. Gracias a todos por asistir a este seminario, que como ha dicho muy bien Aquilino, la idea de montar este seminario era, pues eso, demostraros que la importancia del PLENUFAR, algo que muchos de vosotros ya conocéis, porque ya lleváis años en la profesión, pero sobre todo para aquellos que todavía quizás no lo han acabado de oír adecuadamente o aquellos que han llegado hace poco a ejercer la profesión, la importancia que el PLENUFAR supone.
En mi presentación lo que os presentaré son datos reales, datos de lo que ha supuesto el PNUFAR, de ahí el título. El PNUFAR, algo más que una simple encuesta. Es mucho más. Es el, como decía muy bien Aquilino, el programa estrella de nuestra vocalía. Y diría incluso más, es un programa estrella incluso del mismo consejo, ¿no? Consejo General. Esta presentación que ahora os voy a mostrar, ya os voy a decir que no es una primicia, es una primicia para ahora, en el momento, pero por supuesto ya fue es un trabajo ya también de encargo que me hizo el consejo hace algunos años, un poco antes de la pandemia, muy poco antes de la pandemia, para presentar estos trabajos que los farmacéuticos españoles realizamos de forma importante como aportación nuestra gratuita a la salud pública de nuestro país, mediante los PNUFARES. Y esta presentación la realicé en un congreso que tuvo lugar en Eslovenia hace algunos años, como decía, por encargo del Consejo, en un congreso que reunía no solo profesionales sanitarios, donde por primera vez estuvimos los farmacéuticos y además reunía también a pacientes, que es algo que ahora está muy de moda a nivel de Comunidad Europea. Y quedaron realmente, iba a decir, como se dice coloquialmente, alucinados de lo que somos capaces los farmacéuticos en España. Esta misma presentación la realicé hace poco más de un año con motivo de la presidencia mundial, de la Federación Mundial de Farmacéuticos que ostentaba nuestro consejo, y también la verdad es que pudimos sacar pecho, lógicamente, del gran trabajo que se ha venido haciendo estos años. Nuestros amigos de Cádiz, yo tuve la suerte, junto con Aquilino, de a final de mayo, a pesar de la pandemia, poder participar en unos seminarios, en unas, un ciclo de conferencias que realizó el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. De ahí un abrazo para el vocal de alimentación Felipe Mozo y nuestros amigos gaditanos, y para realmente seguir en esta misma línea como ahora estoy presentando, el PNUFAR, algo más que una encuesta. Para situar un poco lo que el PNUFAR significa, siempre me gusta irme un poco a los orígenes, digamos. Vamos. Tenemos muy claro en la vocalía, tenemos muy claro en el consejo, tenemos muy claro también quién nos habla, y tanto Aquilino como yo pensamos lo mismo, que nosotros los farmacéuticos somos algo más que un simple establecimiento. Es decir, el farmacéutico en sí, el farmacéutico, la farmacéutica en sí, somos agentes de salud. De tal forma que la farmacia comunitaria, es la salud más próxima, es el centro de salud más próximo que tiene nuestro conciudadano. Pensad que tenemos alrededor de 22.000 farmacias en toda España, lo cual representa aproximadamente una farmacia para cada 2.000 habitantes. Es decir, que las farmacias estáis dando servicio a nuestros conciudadanos del orden de 2,2 millones de habitantes de españoles al día. Eso significa dar 182 millones de consejos farmacéuticos al año, entre los cuales, como lo puedo decir de otra forma, forma parte del Consejo Nutricional. Esto ha servido, lógicamente, para muchas cosas, pero de forma más importante es que ha permitido racionalizar el consumo de fármacos. Todas esas campañas que damos de no abusar del autoconsumo, de no autodiagnosticarse, de acudir a quienes saben, a quienes sabemos sobre el tema, pues ha permitido, por una parte, que el consumo de fármacos respecto al Producto Interior Bruto en España haya bajado, y que, en cambio, la efectividad de ese consumo de fármacos esté cada día en aumento. Y obviamente, como he dicho antes, dentro de esos consejos no puede pasar en absoluto desapercibido el consejo nutricional. Los farmacéuticos estamos dando consejos nutricionales como parte imprescindible de nuestro consejo farmacéutico. ¿Cuántas enfermedades, cuántos riesgos se han evitado gracias a nuestros consejos? En nuestra vocalía, que agrupa aproximadamente unos 10.500 farmacéuticos, lo cual representa un 15% del total de farmacéuticos españoles, nos dedicamos a dar 1.000 formaciones, 1.000 consejos, 1.000 actividades respecto a lo que entendemos como la dualidad farmacia-nutrición, que es inseparable absolutamente. Por esto fomentamos la participación del doble grado. Cada día somos más farmacéuticos que tenemos el doble grado. Se está efectuando actividad de todo tipo y de forma constante en nutrición y dietética en nuestra profesión. Basta recordaros las jornadas bianuales de nuestra vocalía, que se producen ininterrumpidamente desde el año 2000, incluso a pesar de la pandemia la hemos hecho de forma virtual, y os invito
a principios de marzo, pues que asistáis a las jornadas de la vocalía, que tendrá lugar en Valencia y que serán realmente algo espectacular. Además de todo eso, realizamos al año entre 10 y 12 actividades anuales sobre temas diversos en todos los colegios españoles sobre nutrición, bien sean organizados desde el Consejo, bien sean organizados por los propios colegios. Y además, se está fomentando desde tiempo la investigación en nutrición comunitaria y la intervención por educación nutricional. Esa es la causa fundamental de los PNUFAS. Pero como ha dicho muy bien Aquilino, PNUFAS es el acrónimo de Plan de Educación Nutricional por el Farmacéutico. Y fijaos bien en las fechas. Hace la friolera de 30 años que estamos realizando PNUFARES. Por tanto, el PNUFAR es mucho más que una simple actividad de encuesta elemental, sino que es una actividad consustancial a la propia Vocalía Nacional de Alimentación. Es una actividad consustancial a nuestra propia forma, a nuestra propia profesión. 30 años ayudando al conciudadano a formarse en nutrición y en alimentación. ¿Con qué objetivos? En primer lugar, para saber dónde estamos, para determinar los hábitos nutricionales y los déficits de la población española. En segundo lugar, para dar a conocer a nuestros conciudadanos la importancia que la nutrición tiene para la salud. Hoy en día, la información está al abasto, la gente es mucho más consciente de la importancia de la nutrición, pero hace 30 años no existía. Ha sido los farmacéuticos quienes hemos puesto nuestro granito de arena, más que granito de arena, yo diría nuestros kilos de arena, a que eso sea una realidad. Y también, como no, el último objetivo que está cumpliendo, y efectivamente la realidad nos lo demuestra, la evidencia nos lo demuestra, es que estos PNUFARES han ayudado a promover los hábitos dietéticos y los estilos de vida saludables relacionados con la nutrición entre los españoles. ¿Qué método hemos utilizado? Para quienes no lo conozcáis, o para que ya lo conocéis, para que simplemente lo repaséis, pues que los PNUFARES, su diseño parte desde como una iniciativa propia de la Vocalía de Alimentación del Consejo. Aquí se diseña la encuesta, los materiales formativos que se envían a los colegios, directos a las farmacias, de aquellos farmacéuticos o farmacéuticas que estén interesados en realizarlo, que se realizaran encuestas preactividades para saber la situación en que nos encontramos, que realizamos una intervención de educación nutricional y que luego volvemos a medir para saber la encuesta postactividad, qué beneficios hemos obtenido de realizar dicha intervención. Estos resultados se remiten de nuevo a la Vocalía de Alimentación, al Consejo, que se analiza los datos obtenidos y presentamos los resultados en diversas formas. Normalmente suele ser en forma de una rueda de prensa, unos informes que se reparten a los medios de comunicación, al Ministerio y a las autoridades correspondientes, con lo cual demostramos fehacientemente la actividad realizada y los resultados positivos que se han encontrado. ¿Qué materiales puede haber? Puede haber de muchos tipos. Tradicionalmente hemos venido realizando materiales sobre papel, lo que había en aquel momento. Todavía nos acordamos, hace unos años, que hubo un problema de transporte con un barco que nos venía de Asia con sus materiales encalló y hubo un pequeño retraso, pero en fin, todo llegó a su momento. Y hoy en día, pues tenemos todos los materiales a la orden del día, en las técnicas más habituales, es decir, por vía internet, que es como, lógicamente, últimamente, se están obteniendo esos materiales de la forma igual a cualquier material de cualquier otra materia que pueda haber en el mundo. Permitidme muy brevemente resaltar los principales resultados que estos PNUFARES han supuesto para nuestra población. El PNUFAR 1, que se realizó, ya estamos hablando del año 92, 92 fue cuando salió, pero antes se empezaba a gestar, cuando ya llevamos esos 30 años de actividad. Ese PNUFAR 1, en él participaron unos 2.000 farmacéuticos, iba dirigido a las amas de casa. ¿Por qué las amas de casa? Pues porque las amas de casa, queramos o no, en ese momento, ahora no tanto, pero en ese momento eres quienes controlaban la olla, quienes controlaban lo que se comía en los hogares españoles. Y por tanto fueron 100.000 amas de casa que fueron sujeto de este PNUFAR y por tanto quienes recibieron las formaciones y, por supuesto, cambiaron algunos hábitos de alimentación, no tanto en ellas mismas, pero también en las familias que representaban. ¿Qué actividades formativas se les dio? Pues actividades formativas en todo lo que era de alimentos y nutrientes, composición, características, virtudes, etc. Conceptos generales de nutrición y su relación con la salud. Conceptos relacionados con los alimentos de tipo proteico. ¿Cuáles son? Que no solo es carne, que es algo más. Con las grasas y aceites, diferenciar entre unas y otras. Virtudes, problemas, limitaciones, recomendaciones.
carbohidratos, vitaminas y minerales. Y finalmente, como lo podéis ver de otra forma, ¿cuáles eran las ingestas recomendadas sobre este tema? ¿Cuáles fueron, muy brevemente, los principales resultados sobre el tema? Pues hubo un aumento después de la intervención, en nivel familiar, en el consumo de vegetales, ensaladas, frutas, pescado y legumbres. Y al mismo tiempo hubo un descenso en el consumo de embutidos, huevos, dulces y pasteles y bebidas alcohólicas. Ya es evidente que las recomendaciones saludables en nutrición y alimentación se estuvieron consiguiendo. No fue hasta el año 2000 que se desarrolló el PNUFAR 2. PNUFAR 2 fue dirigido a niños, y aquí participaron aproximadamente unos 120.000 niños españoles de entre 10 y 14 años, en los cuales participaron 3.000 farmacéuticos, y a estos niños se les aplicó pues unas actividades formativas algo parecidas a lo anterior que hemos visto, es decir, en alimentos y nutrientes, nutrición y su relación con salud, alimentos y proteicos, en particular una de las bestias negras de los niños, como es el consumo de pescado, las grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, cuáles fueron las ingestas recomendadas y un aspecto muy importante entre niños, especialmente en esta edad, la importancia del desayuno. ¿Cuántos adolescentes no conocemos que se saltan el desayuno? Pues porque se levantan tarde, porque les pesa más el sueño que otra cosa. Y luego, ¿cuál es su rendimiento escolar? Pues esta importancia del desayuno nos pareció un tema importantísimo a desarrollar. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Pues como un poco como el anterior, aumentar el consumo de aquellos alimentos, digamos, relacionados con la salud y la salubridad nutricional, como es el aumento del consumo de vegetales, fruta, pescado, lácteos, pan, legumbres, el descenso del consumo de dulces, de bollería y de refrescos, y el aumento en el desayuno diario, sin saltarse el desayuno. Año 2005, se realiza el PNUFAR 3. El PNUFAR 3 lo siguieron 3.500 farmacéuticos y se dirigió a los mayores, es decir, tiene como mayores las personas de más de 65 años. Y lo siguieron aproximadamente unos 26.000 mayores. A este punto, permitidme recordaros que el único proyecto de investigación e intervención que hubo hasta el momento es el proyecto Seneca, que se dirigió, fue un proyecto europeo, y lo dirigió o codirigió la profesora, la madre de nuestro amigo Gregorio Varela, y que trabajaba en la Complutense, y ese proyecto Seneca no llegó ni mucho menos a la mitad de los mayores que el PNUFAR 3 consiguió llegar. ¿Qué conseguimos de esa gente? Pues esta gente les aplicamos estudios como técnicas, como de análisis de ingesta alimentaria y nutricional, como es el MNEA, el Mean Nutritional Assessment, y gracias a eso pudimos calibrar provincia a provincia española cómo estaba el estado nutricional de nuestros mayores. Y de aquí pudimos saber que el 3,8% de los adultos españoles, luego variaría según la provincia como es natural, pero en general la media de los mayores españoles, el 3,8% estaba en estado de malnutrición y el 22% estaba en riesgo de malnutrición. Como veis, por tanto, una cuarta parte de nuestros mayores presentaban un riesgo importante de ser malnutridos. ¿Qué vimos además? Que algo tan fundamental como es la hidratación, que como sabéis muy bien en los mayores, esa sensibilidad por la falta de líquido se pierde, pues igual que pasa con los niños, los adultos, los mayores también algo parecido, por pérdida o por degeneración elemental del centro controlador de la sed. Bueno, pues esa hidratación vimos que teníamos entre la media de todos los personas mayores, que está en barras amarillas, la de los hombres en barras azules y las mujeres en barras rosadas, pues como veis, básicamente no había diferencias prácticas entre ellos, pero principalmente teníamos una proporción muy importante que bebía menos de 3 vasos de líquido al día. Que una proporción importante estaba 3 y 5, y solo menos de un tercio de la población estaba entre más de 5 vasos al día, lo cual tenemos que una gran proporción de la población mayor española en ese momento pues estaba en riesgo de deshidratarse, y por ahí podemos entender muchas patologías posteriores. Año 2010 se puso en marcha el PNUFAR 4. El PNUFAR 4 se dirigió a embarazadas y a madres lactantes. Lo siguieron aproximadamente unos 13.800 embarazadas y madres lactantes. Y fueron seguidos por unos 2.800 farmacéuticos. Las actividades que desarrollamos en ese momento fue imbuir conceptos en nutrición y salud preembarazo, en la nutrición y salud durante el embarazo y nutrición y salud durante la lactancia.
puesto que, como sabemos muy bien, entre la mujer no embarazada y la mujer embarazada, durante el embarazo se incrementan un 60% de necesidades energéticas y nutricionales. Pero es que durante la lactancia se incrementa un 300% la necesidad energética y nutricional. Por lo tanto, no hay que ponerse a dieta si quieres dar de mamar. Por tanto, a partir de aquí vemos la importancia de una correcta, de una óptima nutrición durante esos periodos tan especiales. Se complementó esta actividad formativa sobre alimentos, composición, nutrientes, necesidad de hidratación. Obviamente, que os voy a explicar durante el embarazo y la lactancia, la necesidad de sobrehidratarse respecto a cuando no estás embarazada o cuando no estás dando de mamar. Evidentemente, los riesgos, evitar el tabaco y la bebida alcohólica. Y luego, finalmente, hablar de cuál sería la ingesta recomendada en cada uno de estos modelos y, si fuera el caso, la aportación de suplementos. ¿Cuáles fueron los principales resultados que se obtuvieron? Por una parte, aumentar el consumo de vegetales, de ensaladas, fruta y frutos secos en todas estas mujeres en estado de embarazo o de lactancia. Al mismo tiempo, descender el consumo de embutidos y de bebidas alcohólicas. Nos voy a explicar el riesgo que supone tomar alimentos crudos, especialmente alimentos de origen animal, durante esta época. Y muy importante, disminuir el hábito tabáquico, con lo cual mejoramos la salud, no tanto de la mujer embarazada o lactante, sino también del feto, de la cría o del niño o niña en su momento. El PRUFRA 5 tuvo lugar en el 2013 y fue dirigido a mujeres posmenopáusicas, que lo siguieron aproximadamente unas 9.500 mujeres posmenopáusicas y participaron 2.500 farmacéuticos. ¿Qué actividades formativas desarrollamos en ese momento? Una explicación sobre la fisiopatología del climaterio. ¿Cuál es la nutrición más adecuada en el climaterio? ¿Cuál es la nutrición más adecuada en la menopausia? Una explicación sobre alimentos y nutrientes de forma muy similar a lo que hemos visto antes. ¿Cuál es la importancia de la hidratación en la menopausia? Y finalmente, ingestas recomendadas y suplementos si fuera el caso. ¿Qué principales resultados encontramos? Pues que la menopausia tendría lugar en España en torno a los 49 años. Estas edades, pues claro, lógicamente, según se presenten antes o no después, puede suponer un mayor o menor riesgo en la aparición de fracturas. El porcentaje tan importante que se indica en la prevención de sobrepeso y obesidad en estas mujeres, que el 21% tomaban, que fumaban, que tenían hábito tabáquico, con todo el problema adicional que puede suponer. Que el 52% tomaban suplementos, especialmente de calcio y vitamina D. Que se incrementó el aumento en el consumo de una dieta típicamente mediterránea y que se aumentó la calidad de vida de forma importante en estas mujeres. El PRUFRA 6 se elaboró en el año 2017, se dirigió a personas activas, no como activas, que desarrollaron actividad física, lo siguieron aproximadamente unos 12.400 personas y fue seguido este PRUFRA 6 por unos 4.500 farmacéuticos. ¿Qué actividades desarrollamos en este PRUFRA 6? En primer lugar, implementar, formar en los beneficios que la actividad física suponía y de qué forma, de qué manera, etcétera. La nutrición más adecuada a la actividad física que una persona desarrollaba, según el tipo, actividad, tendencia, frecuencia, intensidad, etcétera. Alimentos y nutrientes, sus características, como hemos visto antes, la hidratación, tan importante la hidratación a la actividad física, en una de las tres mayores ramas de la actividad física. La recuperación del glucógeno, la recuperación del factor antioxidante y la hidratación imprescindible para atemperar ese motor que son nuestros músculos. Diseñando qué dieta sería la más saludable para cada persona y según su actividad en actividad física. Y finalmente, cuáles serían las dietas recomendadas, inclusive los suplementos si fuera el caso. ¿Cuáles serían los principales resultados? Pues que el 50% están tomando productos de tipo ergogénico. Las bebidas famosas isotónicas y barras energéticas en los varones y los productos de cafeína y los polivitamínicos en las mujeres. Y aquí vemos, por ejemplo, señalado en un color verde más intenso o más claro, la gente más intenso, proporcional a la mayor intensidad en cambios que se produjeron, en cambios en la dieta, de mejoras en la dieta respecto a lo que antes había, y lo mismo igualmente en colores, los colores más oscuros respecto a los más claros, inducirían el mayor incremento respecto al inicio o antes de producirse
la formación de Plenufar, los cambios que se observaron respecto a la práctica de actividad física. Y ya finalmente nos queda hablar de lo que consiste en sí, de lo que consiste el Plenufar 7, el Plenufar actual. El Plenufar actual, que aquí tenéis una primera infografía, de las cuales supongo que ya habréis visto o estaréis a punto de ver, o podréis ver si acudís a vuestro colegio o vuestra farmacia sobre el tema. ¿Cuáles son los objetivos del presente Plenufar 7? Bueno, pues bien, el Plenufar 7 lo que pretende es, en primer lugar, formar a los farmacéuticos en nutrición y su impacto sobre la salud. No nos cansaremos de decir la importancia que tenéis vosotros, vosotras, que realizáis vuestra profesión, en el día a día de vuestra profesión, en imbuir, en traducir, en comunicar a vuestros pacientes o a vuestros conciudadanos la importancia que tiene una correcta, una óptima nutrición sobre su salud. Informar a la población sobre esa importancia, cómo mejorarla y, en consecuencia, cómo mejorar la calidad de vida, que es evidente a partir de estas premisas, que es evidente en nuestros ciudadanos. Fruto de esto, lo que pretendemos, como siempre, determinar el estado nutricional y el estado de calidad de vida de nuestros conciudadanos. Evaluar el estado y bienestar nutricional de la población, ¿mediante qué? Con la información que antes obtuvimos, que podremos obtener en el Plenufar 7, a partir de ese estado nutricional de nuestros conciudadanos, a partir del estado de calidad de vida de nuestros conciudadanos, esa información la utilizaremos para diseñar unos nutritipos que nos informarán cualitativamente cómo se alimentan nuestros conciudadanos y unos nutriíndices que nos informarán cómo se alimentan de forma cuantitativa nuestros conciudadanos. Con nutritipos, con nutriíndices y con calidad de vida, con esos indicadores, diseñaremos a nivel de la Vocalía Nacional de Alimentación un algoritmo, es decir, una expresión matemática, que nos serán útiles para que a partir de ahora en las farmacias, en vuestra cartera de servicios, podáis recomendar la alimentación y estilos de vida más saludables para esa persona en concreto, por tanto, una recomendación personalizada e incluso la calidad de vida, cómo les va a mejorar. ¿Qué ventajas tendremos? ¿O qué ventajas tendréis? Con esos datos que vosotros habéis recogido, como decía antes, del estado nutricional, de la calidad de vida que antes veíamos, de entrada y de forma inmediata le podéis proporcionar a vuestro encuestado, a vuestro paciente, a vuestro conciudadano que os visita, un informe personal sobre consejos de alimentación, sobre recomendaciones de alimentación, sobre consejos y recomendaciones de actividad física y sobre hábitos de vida saludables que deben hacer en función de cómo estén ellos. Pero es que también, al mismo tiempo, con la creación de ese algoritmo que antes hablábamos, que conoceremos la situación nutricional y calidad de vida de la población española ya de entrada, y podemos presentar otro informe más útil a los medios de comunicación, al Ministerio de Sanidad, a la población en general, pues que además ese algoritmo os permitirá, además, de aquí en adelante, poder calibrar rápidamente vuestros pacientes ofreciéndoles un nuevo servicio profesional a partir de la plataforma de consejo, y con ese algoritmo les permitiréis, a partir de ahora, de forma muy rápida y en vuestra oficina de farmacia, les permitiréis decir si su calidad de vida y su calidad de vida nutricional es baja, media, alta. Y en consecuencia, a partir de aquí, ellos ya pueden determinar si asisten o no a un profesional, que puede ser vuestro caso, en alguna situación, para mejorar todas esas actividades. Y finalmente, aquí tenéis una infografía que viene a ser como los diferentes films que podemos trobar en el vídeo que luego os van a proyectar, si no lo habéis visto todavía, sobre las características que hemos hablado antes del Plenufar 7, valorar la calidad de vida y el bienestar de la población desde la farmacia, con los objetivos de formar farmacéuticos, informar a la población de forma inmediata, recoger datos, informar de cómo estamos en calidad de vida, en aspectos nutricionales, elaborar ese algoritmo que tendréis como un nuevo servicio en vuestra cartera de servicios de forma importante a partir de entonces, y que a partir de entonces vuestra farmacia, si os inscribís a ese Plenufar 7 y colaboráis en el mismo, a partir del mismo momento en que se finalice el estudio, lo podéis aplicar en vuestra farmacia.
si no participas en el estudio, pues tendréis una carestía de un tipo de carestía adecuado. Pero bueno, de alguna forma los participantes pues tendréis la dicha de haber participado en un estudio y además seréis los primeros que podréis presentar este nuevo servicio a vuestros pacientes. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pep, por tu exposición. Bueno, pues la verdad que es espectacular, como siempre. Ha habido una cosa que has dicho al principio que me ha gustado porque no lo hemos valorado suficientemente en la vocalía. Y es que con estas campañas Plenufar, pues se ha conseguido de alguna forma que haya un consumo más racional de fármacos. Y bueno, pues realmente eso es muy, 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 muy importante. Por otra parte, abundar un poco también en lo que decías, a lo mejor casi un tono un poco jocoso, ¿no? El año 92 fue un año estupendo para España. Fijaos, año 92, que se organizaron, se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Barcelona. España tenía unos Juegos Olímpicos. El año 92 se hizo el AVE, el primer AVE, el AVE Madrid-Barcelona. Bueno, eso fue también espectacular. En el mundo de la cultura, aquí en Madrid, se inauguró el Museo Thyssen, que fue también un mito, ¿no?, dentro de la cultura en España. Y en el mundo de la ciencia, pues aparecieron los Plenufar. Y entonces los Plenufar, hay que decir, lo has dicho tú antes, ¿no?, pero que es cierto que son las campañas de educación nutricional de referencia en España. No se han hecho nunca ninguna profesión. Y es que tenemos que estar orgullosos de eso. Es que a veces nos alabamos poco, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos porque son las campañas de educación nutricional más grandes que nunca se han hecho en España. Entonces, somos el referente. Me gusta también siempre decir que, por ejemplo, la campaña Plenufar 3, que fue la de los ancianos, bueno, pues yo que me preocupé luego mucho y estudié mucho sobre la alimentación en los ancianos, bueno, y tú lo sabes bien, pues tuve que hacer, bueno, pues ver tropecientos mil trabajos científicos que se habían hecho sobre ancianos. Nuestra encuesta que se hizo en 50.000 personas mayores, 50.000 personas mayores, se dice pronto, pues no tiene parangón con ninguna de las que se habían hecho en el mundo. Había encuestas en Francia con 2.000, con 4.000 como máximo, ¿no? Nosotros es que multiplicábamos por 10, por 15, por 20, cualquier encuesta de las que sobre la tercera edad se había hecho en España. Entonces, bueno, pues la verdad es que tenemos que estar muy orgullosos de estos Plenúfares, y lo has expuesto muy bien en tu explicación. Bueno, pues ahora toca mi ponencia. Valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población por los farmacéuticos. Bueno, pues creo, lo decía antes, que prácticamente pues todos me conocéis. Pues quien no me conozca, pues soy Aquilino García, soy vocal nacional de alimentación del Consejo, soy doctor en ciencias farmacéuticas y graduado en nutrición humana y dietética. Vamos a ver. Mi ponencia, os decía que es la de Plenufar 7, valoración de la calidad de vida y de bienestar nutricional de la población por los farmacéuticos. La justificación, pues ya avanzaba antes Pep algo del tema. Bueno, pues sabemos que hay una serie de recomendaciones, una serie de recomendaciones oficiales en Europa, en España, de ingestas, pero que se basan en las características fisiológicas medias de la población, pero casi nunca consideran específicamente los individuos concretos, sino que hacen en las características fisiológicas medias de esta población. Esos son criterios de salud pública. Criterios de salud pública, y la población es un grupo homogéneo,
pero estos criterios ya últimamente pues ya no son sanitariamente apropiados, porque las demandas son heterogéneas dependiendo de cada individuo. Entonces, pues la tendencia en nutrición, los últimos tiempos, los últimos años, es la nutrición personalizada, bien llamada nutrición de precisión. Pero para ello, pues se hace necesaria una clasificación de las personas. Y antes ya nos adelantaba Pep, los términos cualitativos, los nutritivos, y los términos cuantitativos, los nutriíndices y el diseño de algoritmos. Bien, este Plurofar 7 va a tratar de todo esto. Lo vamos a ver ahora más adelante. Tiene las mismas bases que los 6 plenúfares anteriores. Lo que pasa es que, bueno, hemos ido evolucionando y vamos cambiando algunos aspectos. Antes decía el profesor Tur que los problemas que teníamos con el papel, un barco, palés en cada colegio de papel, etcétera, eso ya era inviable, ¿no? Los tiempos cambian. Ahora no vamos a tener ni un solo papel. Vamos a tener solamente un cartel. Pero todo lo demás va a ser a través del ordenador. Ni un solo papel y además en plena pandemia, pues mejor también no estar tocando muchos papeles y dando papeles a la población. Otra de las diferencias, la mayor diferencia que hay de este Plenúfar con los anteriores, es que no nos dirigimos a un segmento de la población. Amas de casa, escolares, ancianos, embarazadas, menopáusica, actividad física, siempre hemos ido a un segmento determinado de la población. Ahora no. Ahora nos vamos a dirigir a toda la población, sana mayor de 18 años, ya sean varones, ya sean mujeres, a toda la población. Así que, bueno, pues lo que pretendemos es que la farmacia comunitaria, más que la farmacia comunitaria, el farmacéutico en sí, porque este Plenúfar lo pueden hacer, perdonad la afonía, pero la llevo ya arrastrando una semana. La farmacia comunitaria, decía, no solamente lo pueden hacer este Plenúfar los farmacéuticos con farmacia comunitaria, titulares, adjuntos, etcétera, sino también cualquier farmacéutico. Cualquier farmacéutico de hospital, de la industria, de la docencia, cualquiera. Entonces, pero los farmacéuticos, no solo la farmacia comunitaria, vamos a ser la referencia de la valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población atendida. Es algo totalmente novedoso. Estamos haciendo una actuación que no se ha hecho hasta ahora nunca. Somos pioneros en hacer este tipo de evaluación. De aquí también la importancia que para nosotros tiene los resultados que luego vamos a obtener. Los objetivos, pues antes también los adelantaba el profesor Tur. El primero, el de formación. Todos los plenúfares, el primer objetivo es la de formación a los farmacéuticos. Y luego, una vez que se han formado los farmacéuticos, pues estos farmacéuticos van a orientar a la población, insisto, sana, mayor de 18 años, a mejorar su calidad de vida, mediante hábitos de alimentación, estilo de vida adecuados, ejercicio físico, etc. Luego, además de formarnos los farmacéuticos y formar a la población, vamos a recopilar una serie de datos a través de unas encuestas, una serie de datos sobre pautas de alimentación, estilo de vida saludable, etcétera, que luego vamos a poder realizar una serie de evaluaciones del estado nutricional, de la calidad de vida y, por supuesto, del bienestar nutricional de la población encuestada. Y esto es lo que nos hace ser originales totalmente. Y también adelantaba el profesor Tur que vamos a establecer a partir de los datos que obtengamos con estas encuestas, pues se va a poder establecer un algoritmo
que va a permitir al farmacéutico pues trasladar a los usuarios recomendaciones para fomentar estos hábitos alimentarios de los que estamos hablando anteriormente. Así que, bueno, pues una vez que tuvimos claro cuál era la justificación y cuáles eran los objetivos de este PLENUFA en ciernes, pues establecimos un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo, el PLENUFAR 7, yo soy el coordinador general de este grupo de trabajo, y luego tiene otros 4 miembros más, somos 5 en total. El profesor Tur, que es catedrático de fisiología, de las Islas Baleares, el profesor Alfredo Martínez, catedrático de fisiología de la Universidad de Navarra, la doctora Moreno, la María Jesús Moreno Aliaga, también catedrática de fisiología de Navarra, Eduardo González Orzano, que es de los laboratorios CINFA, es el asesor médico, es farmacéutico, doctor en farmacia, pero es el asesor médico de los laboratorios CINFA. Así que, bueno, pues nos pusimos manos a la obra y empezamos los trabajos hace ya bastante tiempo, porque, bueno, pues ha habido que conseguir un patrocinio, que no fue en principio fácil, estamos en pandemia, y al final tenemos que agradecer, y ahí tengo el logo del laboratorio CINFA, que ha sido el laboratorio que nos ha patrocinado, que nos está patrocinando estos estudios PLENUFAR 7. Bueno, pues en el desarrollo de la campaña, pues herencia de los PLENUFARES anteriores, hay 2 fases. Una fase para los farmacéuticos colegiados, y otra fase para los clientes, de la farmacia, las personas objeto del estudio PLENUFAR, las personas con las que vamos a trabajar. La fase formativa dirigida a los farmacéuticos va a constar de un curso de formación a distancia. En farmacéuticos.com, en esta plataforma, aquellos farmacéuticos que se inscriban en el PLENUFAR 7, y desde aquí os animo a todos a inscribiros, pues se va a hacer este curso de formación a distancia. Un curso de formación, una formación que va a ser acreditada, y para acreditar esta formación, pues va a haber un cuestionario de evaluación de los farmacéuticos que realicemos el PLENUFAR, que no se asuste nadie, que no va a ser una tesis doctoral, evidentemente. Y aparte de este cuestionario de evaluación, va a haber también unas encuestas dirigidas a la población, las encuestas de las que antes hablábamos, con un mínimo, después lo repetiremos, pero como un mínimo de 8 encuestas a 8 personas distintas. A la población en general, pues bueno, pues antes hablaba que la población objeto de estudio la podemos obtener o dentro de la oficina de farmacia, aquellos que dispongan de una oficina de farmacia, o fuera de la oficina de farmacia, aquellos que no tengan su trabajo oficina de farmacia. Pues, decía industria, docencia, por ejemplo, una profesora de universidad me decía pues que lo iba a hacer con sus alumnos, que iba a hacer este PLENUFAR y estas encuestas con sus alumnos. Otros que trabajen en laboratorios, pues con compañeros de trabajo de su laboratorio. Cada uno, o a sus familiares, a sus amigos, no hace falta trabajar en ningún sitio, simplemente ser farmacéutico, inscribirse en farmacéuticos.com y poder hacer estas encuestas y esta formación de la que hablábamos. Bueno, pues para la población va a haber 2 tipos de formación muy sencillos. El primero pues va a ser un cartel que os llegará a las farmacias, a los farmacéuticos, a todos los farmacéuticos, un cartel con un código QR donde van una serie de nociones de alimentación sencillas, de actividad física, de estilos de vida,
Y además esto va a ir, aparte de en castellano, en gallego, en euskera, en catalán y en valenciano, porque en todos los plenúfares anteriores también lo hemos hecho así. Hemos sido respetuosos, muy respetuosos con las lenguas de cada uno, y entonces lo hacemos en todas las lenguas oficiales del Estado. Y luego se le va a facilitar al farmacéutico un PowerPoint para que pueda hacer su presentación, para que pueda hacer su charla, por llamarlo de alguna forma, a las personas objeto de estudio. Bueno, pues en principio con este grupo de trabajo hicimos un reparto de trabajo, y cada reparto de trabajo pues fue un capítulo. El mío, bueno, pues que se va a colgar, insisto, en farmacéuticos.com, en la plataforma, que va a ser un cuerpo, un poco el cuerpo teórico de lo que hay que saber en este plenúfar. El primer capítulo, la introducción, pues ese lo haré yo, ya está hecho, evidentemente, todos con la introducción y cómo se va a desarrollar la campaña, ¿no? Pues lo que estamos hablando hoy, pues un poco más ampliado. Eduardo González, pues su capítulo es de nutrición y salud, bienestar nutricional. El grupo de María Jesús Moreno, calidad de vida y estado nutricional. El profesor Tur, modelos y tipos de evaluación del estado nutricional. Y el equipo del doctor Alfredo Martínez, nutrición de precisión, que es su especialidad. Es el profesor Alfredo Martínez, es el pionero, el gran gurú de la nutrición de precisión en España, y es verdaderamente un lujo. Todos los miembros de este grupo de trabajo, pero el profesor Alfredo Martínez realmente es que es el pionero de la nutrición de precisión en España. Estos capítulos de los que hablaba se irán subiendo a la plataforma de formación, pero se van a ir subiendo de forma paulatina. El capítulo primero, pues el 1 de marzo, que es cuando empieza la campaña en sí a la población. Los capítulos 2 y 3, pues unos días después, hacia el 8 de marzo, se colgarán. Y los capítulos 4 y 5, pues hacia el 15 de marzo, que ya estén, para que ya estén todos los capítulos subidos y ya se pueda empezar a hablar a la población. Va a haber también unos cuestionarios de autoevaluación. Autoevaluación. Son cuestionarios, uno por cada capítulo, que son preguntas de tipo test, pero que no computan para la acreditación de la campaña. Simplemente es para que cada farmacéutico que esté haciendo la campaña, pues compruebe si ha comprendido bien el temario y, bueno, pues si ha adquirido bien los conocimientos planteados. Va a haber también un cuestionario de evaluación final, y este es muy importante. Este cuestionario de evaluación final está compuesto por 20 preguntas de tipo test. Y este sí que computa para la acreditación, y es necesario un 70% de respuestas correctas. Pero bueno, que no se alarme nadie, porque es muy asequible. No va a estar al alcance de cualquiera que haya leído todos los temas. No habrá ningún tipo de problema, ya lo veréis. Luego habrá una encuesta a la población, las encuestas de las que antes hablábamos también, y además, muy importante, y lo hacemos también en todos los plenúfares, aparte de la encuesta, un material para cumplimentar esta encuesta. Queremos que las contestaciones sean lo más homogéneas posible, para que los resultados sean lo más rigurosos posible. Entonces, pues va a haber un material, una guía para rellenar todas estas encuestas, todas estas preguntas, por si algún farmacéutico, alguien no termina de entender alguna pregunta, pues bueno, pues va a tener la guía para poderlo hacer correctamente.
Lo que pretendemos es que estas encuestas, que son que tendría que rellenar la población, pero para ser rigurosos y para que no haya ningún tipo de problemas y que todas las encuestas sean correctas, lo lógico, lo que queremos es que sea el farmacéutico el que las cumplimente. El farmacéutico hacer a través de la aplicación, a través de farmacéuticos.com, el farmacéutico con el paciente en su farmacia o donde sea, donde haya, allá donde lo haga, el farmacéutico le hace las preguntas al paciente, el paciente contesta y es el farmacéutico el que cumplimenta esta encuesta para evitar errores que podrían tener las personas a la hora de hacer estas encuestas. Así que van a ser tremendamente rigurosas estas encuestas porque se van a rellenar muy homogéneamente. Estas encuestas, hay 5 encuestas en sí. Bueno, son 5 apartados de encuestas, porque tampoco que nadie se asuste porque no es excesivamente largo. Una son sobre información general, pues los datos sociodemográficos, dónde vive, pues para poder luego hacer estudios comparativos pues de Valencia con Extremadura. Tenemos que saber pues el código postal, etcétera. Las encuestas son totalmente anónimas, con lo cual no va a tener protección de datos que utilizar nada, ni los pacientes van a tener que firmar nada, sino porque son totalmente anónimas. Tiene la ventaja de que los pacientes no tienen que firmar nada, pero bueno, pues tienen algún otro inconveniente, pero pensamos que siendo así, anónimas, pues que va a haber mayor número de encuestas. Otro apartado de las encuestas son aspectos relacionados con la percepción que el paciente tiene sobre su propia alimentación, sobre su propia salud. Otro apartado, pues, sería sobre la frecuencia de consumo de alimentos y si se ajusta o no se ajusta a la dieta mediterránea, que esto es también tremendamente importante. Otro apartado, pues, la evaluación de la calidad de vida y de la evaluación del estado de salud de cada participante. Y el quinto y último apartado de estas encuestas, pues, va a ser la información sobre la intensidad de la actividad física de los participantes. Así que eso es el resumen de las encuestas. Insisto, que nadie se asuste, porque no, aunque son 5 apartados, pero no son. Otros materiales para el farmacéutico, pues va a haber un glosario de términos con la definición de los términos técnicos que aparezcan en la documentación del estudio, páginas web, se va a orientar hacia páginas web de interés, bibliografía, etcétera, foros para que los participantes, bueno, los farmacéuticos puedan plantear sus dudas, más que los participantes, los farmacéuticos. Sobre la organización de la campaña, los plazos de entrega de cuestionarios, con cuándo se van a cargar los diplomas, los contenidos, preguntas sobre los contenidos de los materiales. Además, un tablón de anuncios en el que el coordinador nacional de la campaña, pues, va a poder comunicar a través de este tablón de anuncios, pues, cualquier información de interés relativa a la campaña. Una encuesta de la evaluación de la campaña, por supuesto, porque siempre tenemos que conocer vuestra opinión, qué os ha gustado, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos, para aprender. Siempre aprendemos de unas campañas para las siguientes poderlas hacer mejor, ¿no? Para poderlas mejorar tanto las actividades como el servicio prestado por el Consejo General. La presentación de la que antes os hablaba, la plantilla PowerPoint para los farmacéuticos, para poder hablar a los participantes. Y bueno, pues el modus operandi, hablaba antes, era elegir a los pacientes, clientes, familiares, amigos, alumnos, de los que vayamos a hacer esta campaña. Primero se les hace la encuesta,
Y segundo, se les hace la formación. Primero se hace la encuesta para que la encuesta no esté viciada, ¿eh? Si primero hacemos la formación, pues se lo van a saber todo y van a contestar todo muy correctamente. Y entonces, pues tendremos datos erróneos. Entonces, bueno, pues primero la encuesta y segundo la formación. El cartel informativo que ya os llegará a los próximos días o de las próximas semanas. Bueno, pues se va a distribuir, queremos que se distribuya, estamos pensando que se distribuya en formato papel este cartel con la revista Farmacéuticos antes del inicio de la campaña. Resultados. Bueno, pues va a haber dos tipos de resultados, evidentemente. Tras la entrevista del farmacéutico y de la encuesta del farmacéutico con el paciente, esa encuesta individual, pues al paciente, al acabar esta encuesta y esta formación, pues le vamos a dar ya, le vamos a poder dar un informe inmediato individual. Con lo que hemos visto de esa encuesta, que ya hemos subido a la aplicación, pues la aplicación se nos va a devolver este informe que ya se lo puede llevar el paciente viendo cuáles son sus errores nutricionales o de hábitos de vida, etcétera, etcétera, pues unas orientaciones personales, unos consejos personales individuales, ¿no? Entonces, esto es algo que, bueno, pues que antes tampoco se había hecho. Y en una segunda fase, ya con los miles de encuestas totales que haya, bueno, pues tenemos un equipo de investigador del INDEA con el profesor Alfredo Martínez a la cabeza y entonces, bueno, pues van a poder, a través de un estimador, de un nutrímetro, de un algoritmo, conseguir la imagen real de la situación nutricional y de calidad de vida a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel provincial en ese momento determinado. Como tendremos, bueno, pues los códigos postales, pues casi de municipio a municipio, allá donde haya muchas encuestas en el mismo municipio. Una vez ya que se finalice la campaña, pues se van a dar a conocer los resultados de la campaña. En primer lugar, a los farmacéuticos, evidentemente, que sois los que lo vais a hacer. Somos los que vamos a hacer esta campaña. Lo lógico es que los primeros que sepamos estos resultados serán los farmacéuticos que hayamos hecho esta campaña. En segundo lugar, las autoridades sanitarias. Siempre, en todas las campañas Plenufar, presentamos estos resultados al Ministerio de Sanidad, a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, pero también a las sociedades científicas, a la FEDNAD, a la Sociedad Española de Nutrición, a la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, a todas aquellas sociedades científicas que hay en España, bueno, pues con cierto rigor. Y también, evidentemente, a los medios de comunicación. A los medios de comunicación, a través de una rueda de prensa que siempre se da al acabar estas campañas Plenufar. El cronograma. Bueno, pues vamos a ver. En octubre se empezó la captación de farmacéuticos, voluntarios para hacer esta campaña. Este plazo para captar farmacéuticos termina el 20 de enero del 22. O sea, estamos hablando de aquí a 7 días. Por lo que os animo a que os inscribáis, pero que os inscribáis inmediatamente, ¿no? Antes de que acabe este plazo de inscripción. Que os inscribáis vosotros y que animéis a compañeros también a inscribirse. El 1 de marzo es el inicio de la campaña a la población. Entonces, el 1 de marzo se abre la plataforma de formación en el Consejo General. Se presentará también esta campaña a las autoridades sanitarias y a los medios de comunicación para que la población sepa que puede ir a las farmacias para
participar en esta campaña. Y esta campaña a la población dura del 1 de marzo hasta el 30 de mayo. Son tres meses que pensamos que es suficiente para realizar la campaña, posiblemente hasta incluso un poco largo. El 30 de mayo, como tope, se finaliza la entrega de los cuestionarios de la de evaluación y las encuestas a la población. Y ahí, es el 30 de mayo, pues empieza ya el inicio, a través de INDEA, de la extracción de datos y el análisis estadístico de todas las encuestas que se han rellenado. Y en octubre del año 22, pues será cuando se presenten, cuando ya tengamos todos estos datos, una vez pasado el verano, y será cuando ya se presenten estos datos a las sociedades científicas, medios de comunicación, etcétera, etcétera, como hablábamos antes. Ahora, muy importante. De diciembre del 22 a junio del 23, los materiales de las encuestas, el algoritmo que resulte de estas encuestas, que se van a recopilar durante toda esta campaña, pues van a estar disponibles en exclusiva para todos aquellos farmacéuticos que se hayan inscrito en el PLENUFAR 7. Porque lo que queremos, y esto es otra novedad con respecto a los PLENUFARES anteriores, lo que queremos es que no acabe el 30 de mayo el PLENUFAR, sino que siga en el tiempo, a través de los meses, incluso años, hasta que las circunstancias nos digan que hay que cambiar los temas, que hay que cambiar algo, ¿no? Entonces, se va a mantener en el tiempo, en el nodofarma asistencial, a disposición de todos los farmacéuticos. Pero de diciembre del 22 a junio del 23, solo los farmacéuticos que hayan realizado esta campaña, que hayan mandado sus encuestas y que hayan hecho su cuestionario, van a tener la exclusiva. Evidentemente, son parte importantísima, la mayor parte del PLENUFAR, y entonces ellos son los que tienen que beneficiarse de este PLENUFAR, teniendo esos 6 meses esa exclusiva, porque una vez que ya tengamos el algoritmo, pues si volvemos a entrevistar a más gente, si seguimos haciendo este PLENUFAR, porque va a seguir colgado en la plataforma, pues ya le podemos también decir a los participantes su estado individual, y como ya tenemos el algoritmo, pues el estado global de la población. Entonces, pues realmente es muy importante. Y a partir de junio del 23, pues se abre ya a todos aquellos farmacéuticos colegiados que quieran hacer estas encuestas y que quieran dar este servicio, porque es un servicio nutricional el que se está dando a la población, con sus propios datos, a cada participante, sus resultados individuales. Entonces, a partir de junio, pues lo van a poder hacer ya el resto de los farmacéuticos, todos los farmacéuticos. Así que, bueno, pues como empezaba, uno de los objetivos de esta campaña es que continúe indefinidamente en el tiempo, como un nuevo servicio profesional dentro del Nodofarma Asistencial, que ya sabéis que es la plataforma de servicios asistenciales del Consejo General. Así que, un poco como resumen, a pesar de poder parecer pesado, pero resumiendo, ¿qué vamos a hacer con este PLENUFAR? Vamos a formar a los farmacéuticos. Vamos a formar a la población. Vamos a tener, con los datos que vamos a tener de la población, unos resultados personales e inmediatos de cada participante de las oficinas de farmacia o de las personas que hagan el PLENUFAR, sus datos personales lo vamos a tener inmediatamente, unos datos globales de toda la población nacional, estratificados, es del Estado,
comunidades autónomas y provincias, y unos resultados futuros, porque esta campaña va a seguir manteniéndose en el tiempo, en el Nodofarma. Así que vamos a seguir generando más resultados a lo largo del tiempo. Y además va a ser, como decía antes, una formación acreditada, rellenando este cuestionario y haciendo como mínimo 8 encuestas a la población. Y digo como mínimo porque es lo mínimo exigible para poder obtener la acreditación. Pero cada farmacéutico puede hacer 8, 80, 20, 50, 30, cada uno, cada farmacéutico va a poder hacer las encuestas que estime oportuno. Así que lo que quiero, una vez terminado, esta es la exposición, el resumen de todo lo que queremos hacer, dar las gracias otra vez al laboratorio CINFA, que es nuestro patrocinador. Sin su concurso, pues no podríamos hacer esta campaña, que evidentemente tiene un coste, y bueno, pues lo asume el laboratorio CINFA, con lo cual, bueno, pues tremendamente agradecido. Ahora vamos a abrir el turno de preguntas, con las preguntas que hayan ido llegando a lo largo de las dos exposiciones, y aparte, os dejo aquí mi correo, por si alguien, bueno, pues no da tiempo a preguntar o tiene algún tipo de problema con la plataforma, etcétera. Bueno, pues aquí tiene mi correo electrónico y con este correo electrónico, pues puede escribirme y hacer todas las preguntas que considere oportunas. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que han llegado. Mientras buscas, Aquilino, me permites dos observaciones más, que sí, evidentemente no podría haber dicho más claro, como decía Maquel Blanco, en botella, no hay más. Pero sobre todo lo que quisiera recordar a nuestros colegas son dos cosas. Primero, que los penúfares es algo para sacar pecho. Es decir, los farmacéuticos y farmacéuticas españoles podemos estar más que orgullosos de lo que estamos haciendo. Y dos, que con el PNUFAR 7 es tan importante porque pondremos a la farmacia española en el mapamundi mundial, en el sentido de que inventaremos una herramienta rápida, sencilla, fácil de aplicar, inmediata, para aconsejar a nuestros participantes en su salud alimentaria, nutricional y de bienestar de vida. No podemos pedir más. Por lo tanto, animaos muchísimo a participar porque de vosotros depende el que tengamos la fuerza suficiente, la potencia suficiente, como para marcar un hito a nivel mundial. Bien, muy bien. Pues Elena pregunta que no me he enterado qué se hace desde diciembre del 22 a junio del 23. Sí, os explicaba que la idea es que este PNUFAR, al contrario que los anteriores, que tenían un punto de inicio y un punto final y se acababa, este PNUFAR va a seguir continuando en el tiempo porque va a seguir abierta la plataforma, van a seguir abiertas los cursos, los capítulos de formación, van a seguir abiertos los cuestionarios para poder hacer a los pacientes que tengamos en la farmacia, y esto va a seguir en el tiempo. Con las encuestas que hay desde marzo a mayo, se va a crear un algoritmo que va a dar ese resultado global de la alimentación, lo que hay que hacer, qué situación tenemos. Vale. Bueno, pues entonces, de diciembre del 22 a junio del 23, los farmacéuticos que han hecho el PNUFAR, que se han inscrito y han hecho sus encuestas y tal, van a tener la exclusividad para poder, durante esos 6 meses, hacer ellos y solo ellos esta continuación del PNUFAR. Es un poco, llamémosle el premio por haber contribuido
a hacer este plenufar y contribuido a tener este algoritmo. Así que desde diciembre del 22 a junio del 23 lo tienen en exclusiva. Solo los que han hecho o hayamos hecho el plenufar. Y a partir de julio del 2023 se abrirá ya para todos los farmacéuticos. Entonces, ese era el sentido de esos 6 meses. Es un premio para aquellos que han hecho el plenufar. En otras palabras, Elena, que si tú te has colaborado en el plenufar 7, durante estos 6 meses, de diciembre 22 a junio 23, tu farmacia o donde tú estés tendrás en exclusiva un servicio más en tu cartera de servicios en la farmacia. Los otros farmacéuticos que no han colaborado en el plenufar 7 tendrán que esperar hasta pasado junio de 23 para hacerlo. Sí. Vamos a ver. Elena pregunta, ¿cuánto cuesta el curso? Pues mira, buenas noticias, Elena. El curso es absolutamente gratuito. Es absolutamente gratuito. No tiene ningún tipo de coste. Esto, los costes que hemos tenido los asume el patrocinador que tenemos, con lo cual el plenufar este y todos los anteriores son absolutamente gratuitos. Hay otra pregunta que tengo que me pregunta, que he dicho y así lo he dicho, que el curso está abierto para participantes, para toda la población sana mayor de 18 años. Y entonces me preguntan por el término sano. Bueno, vamos a ver. Aquí, esto es un aspecto que ya discutimos también en la vocalía, en una asamblea de la vocalía, y esto tiene que figurar, lo de personas sanas tiene que figurar sí o sí, ¿no?, en la actividad, porque el farmacéutico es cuestión legal. El farmacéutico de a pie, el farmacéutico que es farmacéutico pero que no tiene la doble titulación de farmacia, nutrición humana y dietética, puede legalmente, oficialmente, hacer consejo nutricional a las personas sanas. Por eso nosotros tenemos que poner en nuestros textos siempre para personas sanas. No podemos poner personas con patologías. De cualquier manera, las entrevistas, las personas que entren en tu farmacia, todas son objeto de poder hacer el plenufar. Están yendo a tu farmacia, ¿no? Tienen capacidad física para llegar a tu farmacia. Evidentemente, tienen capacidad para rellenar estas encuestas y ser parte activa de este plenufar. Así que es más un término legal que otro. Servanda, pues nos da las gracias. Perdona, Clino, permíteme. A ver, sí. Si tienes un paciente, un diabético, un hipertenso, que está medicado, que está tratado, que está seguido por su médico, obviamente es una persona, como dice bien Aquilino, que viene a tu farmacia. Por tanto, está en vías de solución o en vías de mantenimiento. Por tanto, es factible que le puedas entrevistar. Sí. No tanto. Además, si no se puede mover, si tienes hospitalizado, no es el caso. Es personas que puedan acudir por su pie a la farmacia. Si está viniendo a tu farmacia es que está suficientemente útil como sano para venir. Aparte de que también para las encuestas, para los resultados que tengamos, pues también nos interesa saber los resultados de los diabéticos, de los hipercolesterolémicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cabe todo aquel que pueda venir a la farmacia. Preguntan si el servicio que ofrece el plenufar no tiene nada que ver con un servicio de nutrición. Vamos a ver, son aspectos distintos. Si estamos hablando de un servicio de nutrición al uso, como los gabinetes nutricionales que ahora mismo hay en miles de farmacias ya en España, allá donde la legislación lo permite, con los condicionantes que en cada comunidad autónoma hay
legales, condicionantes legales de cada comunidad autónoma, que hay que ser farmacéutico, tener el grado de nutrición humana y dietética, etcétera, etcétera. Si tu pregunta va por ahí, evidentemente este no es un servicio de ese tipo. No es un servicio en el que hagamos ese tipo de nutrición. Es un servicio nutricional que estamos ofreciendo, que se va a quedar colgado desde la plataforma en Portal Pharma para dar consejo nutricional. Es que es importantísima la palabra, para dar consejo nutricional. No hacer dietas, eso es otra cosa distinta. Nosotros no vamos a hacer dietas a través de este Plenufa. No vamos a hacer dietas. Vamos a hacer consejo nutricional a las personas. Consejo nutricional, consejo de hábitos alimentarios. Vamos de actitud ante la vida. Ejercicio físico. Eso es lo que vamos a hacer con este Plenufar. Ese es nuestro target. Nosotros no vamos a hacer dietas a ninguna persona. Para que me entiendas, si me permites, Angelino, será como un servicio previo a lo que luego sería un servicio de consulta. No, aquí no se va a hacer consulta, se va a hacer un estudio y una información absolutamente cualitativa. Para que me entiendas, es como si tú midieras una tensión arterial y le dirías, mire usted, le recomiendo que vaya usted a su médico para que le trate correctamente, etcétera, etcétera. Con lo cual, luego tú ya lo derivas y la persona hará lo que le parezca. Por lo tanto, es un servicio mínimo de atención, de consejo y de alarma si fuera el caso o de tranquilidad si fuera el caso. Nada más. No entra en absoluto en consulta, en absoluto. Sí, eso tiene que quedar tremendamente, tremendamente claro. Leticia pregunta que como farmacéutica especialista de análisis clínicos, desarrollando mi trabajo en laboratorio, ¿crees que puede ser interesante realizar el curso? Pues claro que es interesante realizar el curso. Es interesante siempre realizar este curso. Lo hablaba antes, para todos los farmacéuticos. Porque, Leticia, tú lo puedes hacer, este Plenufa, pues con tus pacientes le estás dando un valor añadido a tu servicio de laboratorio. Está dando un valor añadido. Lo puedes hacer con tus familiares, lo puedes hacer con tus amigos. Entonces, por supuesto, análisis clínicos y cualquier otro aspecto de la profesión. Beatriz pregunta si estos consejos se pueden dar a pacientes medicados. Pues lo hemos explicado ya también. Todo aquel que esté suficientemente útil, hábil para ir a la farmacia, pues puede hacerlo, aunque esté medicado. Insisto en lo que decía también antes, que es que así sabremos cómo está las personas medicadas y cómo están las personas no medicadas. O sea que esto va a engrandecer, el ampliar el estudio. Gema Suárez, del periódico Correo Farmacéutico, pregunta ¿cuántos cuestionarios aspiran a alcanzar como mínimo para que los datos sean estadísticamente significativos? Pues no sabemos ahora mismo cuántos cuestionarios vamos a tener, porque todo esto depende del número de farmacéuticos que hagan este Plenufa, esta campaña, y de que hagan 8 intervenciones a la población, como es lo mínimo, o que hagan 18, ¿no? Entonces, ahora mismo no lo podemos saber. Pero lo que sí te puedo adelantar es que, que hasta ahora todos los Plenufares han tenido unas encuestas muy potentes con miles de personas entrevistadas, lo decía antes al principio, y todas han sido con datos estadísticamente significativos, y este Plenufar 7, evidentemente, pues no va a ser menos, o sea, no cabe ninguna, no nos cabe ninguna duda. Hay pregunta de Antoni Soler, que los farmacéuticos que nos dedicamos a docencia, investigación,
La población para encuestar lo podemos realizar con nuestros alumnos mayores de 18 años o compañeros de trabajo, por supuesto, lo decía también al principio, ¿no? Que conozco profesores de incluso de universidad, que lo van a hacer con sus alumnos. Entonces, cuantos más, mejor, eso sí, siempre mayores de 18 años. Alumnos, compañeros de trabajo, familiares, con quien queréis. Vamos a ver, es que no haya muchas más. Vamos a ver, seguimos viendo. Servanda nos da las gracias por la información y por conocer todo el contenido del UFAR. Rocío también, Rocío Cayuelas, muy interesante, enhorabuena, pues muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Servanda. Dice Yolanda, buenas tardes, en estos momentos estoy desempleada, pero creo que a pesar de ello puedo participar. ¿Lo ve como yo? Pues evidentemente que puedes participar, lo estamos diciendo por activa y por pasiva, que no es solo para farmacéuticos de oficina de farmacia, aunque luego la realidad nos dice que el 80, el 85% de los farmacéuticos son de oficina de farmacia, pero está abierto a todos. Servanda pregunta también si, para aquellos que están en el paro, pues acabo de contestar. Y Noemi Peludo, la encuesta para prestar el servicio nutricional una vez terminada la campaña estará disponible en Nodofarma Asistencial. Evidentemente, lo hemos dicho. Va a estar a lo largo del tiempo, los primeros 6 meses, solo para aquellos que han realizado el PLUFA, como premio a haber realizado el PLUFA, y después para todos aquellos. Martín Muñoz, pues también nos manda felicitaciones y dice Rosa María Tarré, dice, la formación se hace cuando empieza la campaña o unas semanas antes. No, la formación, decía, explicaba en el cronograma que el 1 de marzo empieza la campaña, ¿no? Del 1 de marzo al 30 de mayo. Y entonces la formación, primero nos tenemos que formar los farmacéuticos durante unos días. He dicho que hay 5 capítulos y que se van a ir colgando pues cada 4 o 5 días un capítulo o 2 capítulos. Entonces esta formación no se hace antes, la formación se hace a partir del 1 de marzo. Y a partir del 15 de marzo aproximadamente, que ya están colgados todos los capítulos, pues a partir de ahí es cuando ya se puede hacer la formación a los pacientes, a todos los pacientes. Así que, bueno, pues no veo más preguntas. No sé si, Pep, tú tienes algo más que decir. Comentar esto último que has dicho de los materiales de formación. De recordar que hay un material escrito, aunque no sea en papel, será evidentemente digital, pero escrito, para cada los 5 capítulos que Aquilino os ha comentado antes, ¿verdad? La introducción, los métodos, la relación entre el bienestar nutricional y el bienestar de vida, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Y la calidad de vida y tal. Y luego habrá un PowerPoint sobre cada uno de ellos y un vídeo donde los autores pues sí, explicarán el tema en sí de boche, en fin, como si fuera una presentación como hemos hecho ahora, por ejemplo. Sí. Pues no hay, en principio, más. Hay personas que dice que, o Marta, dice, los y las titulares deberían involucrar a sus trabajadores más. Pues oye, pues es una gran idea la que tiene Marta, ¿no? Que los titulares de las farmacias
animen a sus farmacéuticos adjuntos para hacerlo. Va además en beneficio de la farmacia, porque cuantos más farmacéuticos en la misma farmacia estén haciendo este Plenufat, pues va a haber mucha más población clientes de esa farmacia que van a poder beneficiarse de esta campaña. Y bueno, pues no vamos a olvidar también que es un valor añadido también para la farmacia. Las farmacias que hacen estas campañas de cara a la población, pues tienen un valor añadido más que aquellas que no las hacen. Así que, bueno, pues yo animo a todos los titulares que, bueno, pues que animen a sus adjuntos a hacerlo, cuanto más mejor. A Rosa María Tarré le parece muy, muy interesante. Lucía Martínez Martínez dice: no me he podido incorporar desde el principio. ¿Dónde va a quedar esta charla informativa colgada? No es una charla, es una campaña, Lucía, y va a quedar en farmacéuticos.com. Iván Busto nos da las gracias, un saludo por la iniciativa y para los farmacéuticos. Y bueno, pues... Perdóname, igual Lucía se refería a este webinar. A este webinar, perdón, sí, posiblemente. Si se refería a este webinar, lo he entendido mal. Si se refería a este webinar, pues va a quedar colgado en farmacéuticos.com a partir de la semana que viene, dentro de unos días, y en el canal YouTube del Consejo. O sea, en los dos espacios lo vas a poder tener. Y me contesta Lucía Martínez que exactamente. Era lo que ella preguntaba. Así que, bueno, no hay más preguntas. Yo creo que hemos contestado todas las que han llegado. Si alguna más llega, pues la contestaremos. He dejado también mi correo electrónico para aquellos que quieran alguna aclaración más y que no hayan podido hacerlo ahora por cualquier circunstancia. Y creo, bueno, que con esto pues terminamos esta sesión informativa. Por supuesto, animar a todos, animaros a todos a que os inscribáis en este Plenufat 7. Pues decíamos antes que es algo pionero, es algo que somos los primeros que lo vamos a hacer, los farmacéuticos, y que va a ser, perdonadme la expresión, una pasada. Así que no podéis dejar de perderlo. Por otra parte, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, os recuerdo también a todos que está abierta la inscripción a las Jornadas Nacionales de Alimentación de la Vocalía Nacional del Consejo en Valencia, que como bien sabéis son el 3 y el 4 de marzo en Valencia. Os animo a todos a que os inscribáis también. Son jornadas presenciales, en marzo ya no tendremos el problema que tenemos ahora, la inscripción va a buena marcha. También os tengo que decir que hay un número limitado por el aforo de la sala, con lo cual no vamos a poder admitir a todos los que quisiéramos. Con lo cual sí que os animo a que os inscribáis a la mayor brevedad, aparte de que es más barato, pues si os inscribís a la mayor brevedad, pues al mismo tiempo no tendréis problema y podréis estar en marzo con nosotros el 3 y el 4 de marzo. Así que bueno, pues daros las gracias. Las gracias a los técnicos del Consejo, que como siempre hacen posible todo esto, a Antonio Vázquez, que lo tengo aquí a mi derecha, que es el apagafuegos informático de todo, es realmente un crack, a Iván Espada, bueno, por todo lo que trabaja también para la vocalía, por y para la vocalía, dar las gracias al laboratorio CINFA, sin ellos no estaríamos aquí. Y bueno, y sobre todo daros las gracias a todos los farmacéuticos que estáis inscritos o que os vais a inscribir, y a todos los farmacéuticos que habéis visto este webinar. Así que muchas gracias a todos y feliz año y feliz Plenufat 7 para todos.
Vale, hasta luego.